Morri. Somos cuatro personas solo. Nos niegan la entrada. Venimos a pedir hora, pero nada más. Solo venimos a pedir hora. Con el señor... ¿Podemos hablar por aquí? Oiga, por favor, diga que somos del Bloc Sal, que venimos a pedir cita para hablar de los bloques liberados de la obra social de la paz. ¿Le ponemos un papel para que lo vea? Nos han dado un teléfono. Llame por teléfono. Ah, que llames. Vale, nos están dando un teléfono. Sabía que no. Lo sabía. Lo voy a poner en voz alta, ¿eh? Lo voy a poner en voz alta. Pero no contestan. No contesta nadie. Somos cuatro personas solo. ¿Hay otro teléfono? ¿No pueden comunicarlo el conserje? Estamos aquí. ¿El conserje no lo puede comunicar, por favor? ¿No lo puede comunicar? ¿Cómo? ¿Nos puede hablar? Porque es que así, es indigno esto. Disculpe, pero es que no es un trato demasiado humano, que digamos. Les decimos esto a los responsables de la Sareb, con los que hoy queríamos poder interlocutar o poder conseguir una cita para otro día. A la atención de los señores Belén Romana y Íñigo Laspiur. Hemos venido desde Girona acompañados por compañeros de la PA Madrid para pedir día y hora de visita con el fin de poder negociar la paralización del desalojo del bloque de sal de la obra social de la PA Girona. Nuestro teléfono de contacto es tal, 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 tal. Saludos cordiales. Firma la PA Girona. Pero no sale por el otro lado, ¿sale? Se queda inmediato. Perdón. ¿Sale por aquí? Mire, ¿sale por aquí? No, se mete detrás de la puerta. Se mete detrás de la puerta. Ah, aquí en Castellana 89, donde está la sede de la Sareb, de esta sociedad público-privada, donde se han invertido más dinero que en todo el rescate de Bankia, para que nos hagamos una idea, o donde se ha invertido más dinero que multiplicado cuatro veces todos los recortes de sanidad y de educación. En este edificio el Partido Popular ha puesto en marcha un sistema de engaño, de estafa de nuevo a la población, que consiste en liquidar a fondos buitres todos los que ellos nombran como activos tóxicos, que no son otra cosa, tenemos que ir traduciendo este argot que han puesto de moda los señores y señoras del Partido Popular. Activos tóxicos quiere decir viviendas, quiere decir propiedades inmobiliarias que tenían los bancos en sus balances y que el gobierno del Partido Popular, que son unos señores y señoras muy simpáticos, han incluido en esta sociedad que se llama Sareb, para que sean vendidas a fondos buitres, a empresas de especulación, sobre todo internacionales. De un lado venden todos estos inmuebles, digamos que nos venden el país, porque no deja de ser de esto, en lugar de estas viviendas tener un uso social como debería de ser en una situación de emergencia habitacional, lo que están haciendo es venderlas para que estén cerradas, para que incrementen los precios y para que una vez más seamos requete estafados, como ya ha pasado y hemos visto los últimos años. Que no nos quedaremos impasibles frente a todo esto y que empezamos una campaña de explicación a la ciudadanía
de qué es la Sareb, para qué la ha creado y la está utilizando el Partido Popular y por qué también, por ejemplo, en Cataluña, de donde venimos nosotras, en representación de la Paz Girona y en defensa del bloque de SAL, de la obra social de la Paz, pues en Convergencia y Unió también está acallando y está siendo cómplice de toda esta situación. Estos activos tóxicos han bajado de valor, pero el gobierno del Partido Popular ha avalado la compra de todos estos activos tóxicos por un valor superior al que se están incluso vendiendo, de manera que toda esta deuda, en caso de impago por parte de las entidades financieras, porque en realidad la Sareb no es un banco, la Sareb es una gran inmobiliaria, la Sareb no presta dinero, no hace funciones de banco, esta gran deuda de la Sareb, en caso de impago, que ha sido asumida, digamos, por todos los bancos que van dando créditos de los activos tóxicos, viviendas que se han traspasado aquí, ¿quién la asume? Pues el PP ha dicho que la asume todo el pueblo, que nos la repartimos todos porque somos súper enrollados. Y nosotros le decimos al Partido Popular y le decimos a los señores de Sareb que van espabilados si se creen que vamos a permitir esta locura, que no estamos dispuestos a pagar el pato, a ser machacados otra vez, a que nuestros derechos básicos sean pisoteados otra vez y que nos vamos a organizar, de hecho ya nos hemos organizado, pero todavía más para seguir en la defensa, para que haya, como dicen todos estos cartelitos de la PA Madrid, de las asambleas de vivienda, juicio y castigo y también la restauración de los derechos básicos de las personas. El derecho a vivienda no se negocia, se coge, se tiene que sencillamente adquirir y dar un paso adelante, transgredir y convertir en realidad como estamos haciendo en las obras sociales de la paz. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ah, sí, mire, llamo para pedir hora de visita con la señora Belén Romana, por favor. De acuerdo, sería para una reunión. Exactamente. ¿La función de la reunión nos puede indicar cuál es? Sí, es una reunión con la plataforma de afectadas por la hipoteca de Girona para hablar sobre el tema del bloque de SAL, por favor. Pero dos. De acuerdo, pues ya le hemos tomado nota de esos datos. Lo vamos a pasar al departamento correspondiente de SAL para que se complete. De acuerdo. Quería especificar, por favor, que pedimos hora de visita con la señora Belén Romana, ¿eh? Sí, sí, vamos a dejar constancia. ¿Sí? Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Adiós, buenos días. Bueno, ya está. Gracias.